La primera parada fue en esta hermosa Cascada La Virgen. Y bueno, con esto le damos la bienvenida a otra etapa de este viaje. Ahora viajando en pandemia. Sabemos que las condiciones no están del todo normales como viajábamos antes, pero nos arriesgamos y nos atrevimos a movernos ahora que se puede, que el clima todavía favorece, y empezar a movernos despacio hacia el norte. Vamos a ver cómo nos va, esperamos que muy bien. Igual de nuestra parte vamos a cuidarnos mucho, a seguir todas las normas y protocolos de bioseguridad para que todo fluya de la mejor manera, para preservar nuestra salud y de las personas que nos encontremos en el camino. Vamos con todas, nos sentimos felices de volver a la ruta, lo ansiábamos mucho, dejamos atrás Coyhaique con dolor o con tristeza, pero bueno, es por tanto tiempo que estuvimos ahí y los lazos afectivos que logramos hacer. Y ahora con todas las expectativas y con la mejor energía a seguir recorriendo Chile. Aquí hacemos una parada en el río Mañiguales. Río Mañiguales, ya vamos como 80 kilómetros desde que salimos de Coyhaique. No tenemos mascarilla porque estamos distantes de las personas y no hay muchas personas. Pero bien, la ruta ha estado muy tranquila, los paisajes igual de hermosos. Sí, alucinante. Impresionante. Veo esta región. En verano es otro nivel también, ¿no? Qué cambio. Increíble. Y nada, pues disfrutando aquí de estas bellezas. Poco a poco, disfrutándolas, asimilando una vez más esta vuelta, otra vuelta a la ruta. A esta rutina. A esta rutina. Entonces, esperamos nos vaya rutina. Muy bien. Ansiosos por lo que se viene. Todavía con nostalgia. Con mucha nostalgia, mire. Con miedo, mucho miedo. Pero aún hay que tener miedo. Pero vamos a lograrlo. Sí. Vamos a lograrlo. Seguimos ruteando y qué alegría de volver a sentir esto, de admirarnos con paisajes. El clima ya está un poco más caliente, no sé a qué temperatura estaremos, pero uff, hermoso. Increíble cómo nos va despidiendo la región de Aysén, con estos días tan bonitos, nos muestra toda su belleza. No, eternamente agradecidos. Y enamorados de la región de Aysén. ¡Vamos, vamos! En esta nueva etapa del viaje, retomamos la ruta hacia el norte en compañía de John y su mamá, la señora Flor, una pareja de motoviajeros colombianos que también quedaron atrapados por la pandemia en Coyhaique, durante el mismo tiempo que nosotros. Se animaron a compartir parte de su viaje y nosotros felices por no estar solos en los primeros kilómetros, luego de casi un año en pausa. Aquí hacemos otra parada, en Laguna Las Torres, si no estoy mal. Mire esto, impresionante, qué manera de volver al viaje, caer en este punto en plena pandemia y sobrevivir a la pandemia en este sector. De verdad fuimos muy muy afortunados y ahora retomamos ruta y mire qué hermoso, qué hermosísimo empezar así. La sesión de cascoterapia ha venido funcionando. Pero igual el recuerdo sigue intacto y la nostalgia no para. Pero bueno, aquí vamos.
aquí apreciando las maravillas naturales de esta hermosa región. Queremos presentarle a Margarita, una scooter 250 de nuestros compañeros John y la señora Flor. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal viajar en una moto como estas? Es muy cómoda. ¿Y para qué? Mejor dicho, por el momento, desde que venimos de Colombia, nunca nos hemos varado, nunca nos ha dejado por ahí, porque ni por gasolina casi, porque yo no, llegamos a un pueblito y pues se acabó. Y las llantas, pues sí, le hemos cambiado como unas 3 veces. En Calafate se nos reventó, pero ahí duramos como 15 días hasta que la conseguimos. Y de resto, nos ha salido muy buena la moto, Qué buena, gracias a mire Dios. cómo se ve de bonita. Sí. Llevan las cosas, yo creo que está súper cargadísima. Pero mire esta súper idea de los bidones. Mire lo que llevan, los sacos de dormir, la carpa. ¿Cuántos kilómetros desde Colombia hasta aquí la fecha, más o menos? Bueno, ya van 20.000, 22.000 kilómetros recorridos. 20. 22.000. Y en el ripio, ¿qué tal se comporta en la trocha? Bueno, pues la prueba fue que anduvimos con una BMW F800 y la dejamos botar. Sí, a veces menos es más, ¿no? Sí, Sí, o sea, la ventaja era el peso. la otra Era sí se más cayó. pesada y el centro de gravedad más bajo. Claro. Aquí Entonces, pues por ese estamos, lado gracias se a ve Dios. muy, muy cómoda. Mire esas sillas, parece un automóvil. Tremenda, tremenda, muy bonita Margarita, muy confortable. Y aquí vamos ahora acompañándonos entre los cuatro, entre los Y seis. estamos viajando en plena cuarentena, Pero epidemia. cuidándonos. Y Con cuidándonos. tapabocas, poniéndonos los... ¡Ay, Y mierda! A mí con se me olvidaron. tapabocas. ¿Cómo vas tú? ¿Qué tal? Bien, acalorada, está haciendo muchísimo calor. Ya el cuerpo otra vez se resiente, mucho tiempo quietos, pero retomando otra vez la rutina de viajar. Y vamos a ver si llegamos pronto a nuestro destino de hoy en Puerto Cisnes. Vamos a ver cómo nos va. Changuita, perfecta. Y seguimos entonces. Aquí llegamos a la entrada de Puerto Cisnes y esta es la nueva realidad. Le piden a uno datos, dónde viene y a dónde se va a quedar. Pues nosotros vamos a acampar libre, nos toca buscar un lugar a las afueras de Puerto Cisnes para acampar, pero es la nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar. Todo está muy difícil, los hostales están cerrados, los campings están cerrados, pero bueno, tenemos que movernos y como dijimos, pues tenemos toda la buena energía y esperamos que todo salga muy bien. Aquí nos toman la temperatura. Su antebrazo, por favor. Muchas gracias. Toman nuestros datos, pero afortunadamente no exigen PCR o no exigen otra cosa más. Pues, vamos a ver cómo dan una vuelta aquí, donde nos podemos ubicar y ahí les sigo contando. Buenos días, mundo, ¿cómo están? Llegamos bien el día de ayer.
Afortunadamente logramos conseguir un camping muy, muy económico, darnos una buena ducha, descansar. Hasta el momento no hay ninguna novedad. Aquí en Puerto Cisnes, el lugar donde nos encontramos, todo está muy tranquilo sobre el COVID, todo el tema. Entonces, ahorita vamos a dar una vuelta por la costanera, conocer un poco de este lugar y ver si avanzamos el día de hoy a Puyuhuapi o pasamos la noche otra vez aquí. Pero bien, muy contentos, como retomando otra vez esta rutina viajera, apreciando este amanecer tan hermoso. La vida nómada. Puerto Cisnes fue el lugar elegido para pasar la primera noche fuera de nuestro querido Coyhaique, donde vimos un nuevo amanecer y nos adaptábamos de a poco a la vida en movimiento que ya hacía parte de nuestra esencia. Conocimos viajeros, hablamos de viajes y compartimos experiencias enriquecedoras. Revivió esa rutina del viajero que hace un buen tiempo había quedado atrás. Llegamos a la costanera de Puerto Cisnes, está sola, solo para nosotros, muy lindo. Pues como les contamos anteriormente, por la pandemia el turismo se ha visto muy afectado en toda esta región. Pues todo está cerrado, los tours también están cerrados y pues no hay casi turistas, ahorita estamos solos. Prácticamente solos disfrutando de esta hermosa playa. Qué lindo es Puerto Cisnes, ¿no? Sí, esta costanera, porque la playa autorizada como balneario es la que está allá al frente. Esa es la que se puede ya para bañarse uno en el agua. Uh-huh. Aquí estamos solamente caminando. Pero muy bonito, nos está gustando mucho Puerto Cisnes. Muy natural, muy natural. Increíble que ese es el Océano Pacífico, que en Colombia es un poco negro. Aquí se ve un color más... turquesa, muy lindo, y entre montañas repletas de vegetación. Uh-huh. Nevados. Espectacular. Teníamos buenas referencias de Puerto Cisnes, así que no dudamos en recorrerlo y caminar por sus calles, admirando su linda arquitectura y el bello sector de la costanera. Es un pueblito que vale la pena visitar, pues tiene mucho que ofrecer, además de conocer su historia como la forma en la que cazaban los chonos, usando perros que lanzaban al mar para atrapar a su presa. De esta manera le damos la bienvenida a esta nueva etapa del viaje, un viaje que haremos sin prisa ni tanto plan. Nos atrevimos a viajar aún sabiendo que las fronteras están cerradas, motivo que nos permitirá seguir conociendo el sorprendente Chile hasta donde nos sea permitido. Ya nos despedimos de Puerto Cisnes después de varios días aquí de descanso. Fue una bonita estadía, el lugar nos gustó mucho, muy tranquilo. Y nada, nos vamos a preparar para avanzar hoy hacia Puyuhuapi y cruzar, ¿cómo es que se le...? Y cruzar una cuesta que es Ripio, que nos dicen que es muy difícil, llamada la cuesta Queulat. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y disfrutar, seguir disfrutando de estos paisajes lindos de esta bella región. Estaba solo un día de redondearse entera, unas nubes naranjas querían esconderla. Que haga bueno mañana, alumbra luna llena, que se lleven los vientos las nubes que te velan. Que haga bueno mañana, alumbra luna llena, que se lleven los vientos las nubes que te velan.
aquí tratando de hacer una toma, pero es que los tábanos no dejan. Los tábanos son unas moscas gigantes que si pican, pican duro. Entonces no hay que dejarse picar. Y aquí están que nos rodean porque en el verano salen, en el invierno desaparecen. Por eso no los conocíamos, pero cuando la temperatura sube, salen y son muy molestosos. Entonces, bueno, eso. Aquí nos encontramos en el río Cisnes. Esto desemboca allá al lado de Puerto Cisnes al Océano Pacífico. Y miren lo hermoso que es. Ahorita les mostramos desde el aire cómo se ve de bonito. Los colores tan espectaculares de los cuerpos de agua aquí en la Patagonia dejan sin aliento. Son muy bonitos y además hay un lugar aquí para acampar. Está muy bueno. Ideal. Sorpresa al volver la mirada detrás del monte verde, la luna despertaba y estaba solo un día de redondearse entera. Unas nubes naranjas querían esconder. Aquí ya empezamos lo que es el ripio para subir a la cuesta Queulat. Dicen que son cuántas curvas. 26 o 16 curvas, todas en ripio y está en un poco mal estado la carretera. Y muy cerrada. Muy cerrada, vamos a ver cómo nos va. Muy despacio. Y atrás, cada vez más, va quedando Coyhaique. Aquí vamos. Que se lleven los vientos, las nubes que te velan.